más con el artículo que ahora hemos agregado con los reos que están en enfermedades también en su fase terminal. De tal manera que esto tiene que ver con cuestiones de derechos humanos en el caso de condenados que por su edad, que pasan de los 60 años de edad, y los que tienen enfermedades crónicas incurables, que puedan beneficiarse, digamos, con estas disposiciones para poder descongestionar el sistema penitenciario del país. De tal manera que hoy hemos avanzado y creo que en la próxima reunión podríamos estar terminando esta ley que tiene alrededor de unos 8 artículos. Bueno, principalmente nos referimos a condenados que tienen más de 60 años de edad, los que también padecen de enfermedades crónicas, incurables, degenerativas, y hoy hemos agregado también la extinción penal para los que están en fases terminales, prácticamente claudicantes en su estado de salud y están a un paso de su muerte.